hemos regresado. No te has equivocado de canal. Sí, es el campeón de SmackDown. Es el campeón de la WWE, Eddie Guerrero. Y sí, va a defender el título aquí en Raw contra Triple H, quien ya no pertenece a Raw y pertenece a SmackDown. Poco a poco se los vamos a deletrear todo eso. Yo vuelvo y lo repito. El señor McMahon no se equivocó, Carlitos, cuando dijo: esto iba a cambiar. Una nueva WWE, un nuevo SmackDown, un nuevo Raw. Y recuerden, aún terminando el programa, todavía pueden haber cambios, porque tienen una fecha, horario límite, hasta las 12 de la medianoche. Seis elecciones de parte y parte para Eric Bischoff y para Paul Heyman. Y en su lucha debut como miembro de la familia de SmackDown en Raw, Triple H participa en un combate titular, y ahí lo engañó Eddie Guerrero. Eddie viene a defender su título en WrestleMania 20 ante Kurt Angle, y no le quiero quitar méritos al nuestro Eddie Guerrero, porque es grande, pero Triple H, recién adquirido por SmackDown, puede coronarse campeón esta noche. Tiene los recursos en la esquina, Eddie Guerrero. Oh, el que empuja es el campeón, probándole su valentía al retador que lo espera en el centro del ring. Ahora arremete, toma el árbitro, anda la cabeza, ataca Triple H. Este programa, Carlitos, es histórico. Yo espero que lo esté grabando nuestro público. Paso Tom para el juego, que regresa con tecleada. Se siente confiado en la victoria. Se mide imaginariamente el título de Guerrero, que lo sorprende con tremendo derribado de hombro, y otra más, tipo látigo, y le amarra el brazo candado. Triple H, por su parte, viene de una tremenda triple amenaza en WrestleMania, donde en un momento dado pensábamos que Benoit había sido eliminado cuando le dieron un doble suplex contra la mesa de SmackDown al lado de la de nosotros, y no sé cómo reaccionó y logró llegar a vencer. Zancadilla para Triple H, que se come la lona y ataca con Tony, que da brazos rápidamente. Guerrero, codazos también a la extremidad izquierda superior de Triple H, que contraataca, azota al campeón, lo espera, pero falla con el lazo. Guerrero derribada y vuelve al candado, pero no, se le fue la cuerda a Triple H. Y aunque no era necesario vencer al campeón, lo hizo. La acción de vuelta con ustedes aquí en Raw, en un Raw histórico, donde tenemos la asistencia de la lista en pleno de las superestrellas, tanto de SmackDown como de Raw. ¡Lo tiene! ¡Sin problema, Guerrero! ¡Uno, dos! ¡Y por poquito! ¿Lo pueden creer? Triple H, lo que era considerado la franquicia, el niño mimado de Raw, es ahora parte del elenco de SmackDown, quien, dicho sea de paso, no tiene gerente general porque Paul Heyman renunció. Prefirió renunciar antes que tener que responderle. Bischoff se había lanzado desde las cuerdas. Triple H lo recibieron con un silla eléctrica de frente. Ataca Guerrero, punta a pie para el pedigrí. Cuidado, cuidado, aguas. Oh, se adelanta el peligro, Guerrero, y resortera. Toma. Esto puede ser el principio del fin para Triple H. Rebota la enorme probosis del juego sobre el protector superior en la esquina, y recibe suplex. ¿Le has dicho narizón? No es una nariz, es un monumento a la mucosidad nasal. ¡Toma! ¡Llévalos al estilo jarabe zapatillo! El calor latino dominando en el centro del ring al asesino cerebral. Ahí está, el tercero consecutivamente. El hijo del ave de las tempestades, Don Cory Guerrero, quien fue un gran campeón mundial, semipesado. Tenía vencido a Triple H, y algo pasa aquí, la gente devoluciona, amigos. Hey, este ya no tiene nada que ver con Triple H. Triple H es de SmackDown. Pero aparentemente los une el ser parte, haber sido parte del mismo grupo, y sorprenden a Guerrero. Patada y DDT para él, se durmió, lo distrajo Flair, al igual que Batista. Flair interviene bajo órdenes de Triple H. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Raw interviniendo en una lucha de SmackDown. Y Batista se da vuelta y le entrega el cinturón del campeonato de la WWE a Triple H. ¿Qué pasa aquí? ¡John Cena! ¡Ataca, matraca! ¡Oh, Rey Misterio también le queda encima a Batista! ¡Son la gente de SmackDown! ¡Es el título de ellos! ¡Tiene que venir a proteger! ¡Bien hecho, bien hecho! ¡Y cuidado con el juego! ¡Está armado! ¡Guerrero, aguas! ¡Mosca! ¡Abusado! ¡Oye! ¡Mira, parece Shawn Michaels! ¡Esa con música de la quijada de Triple H! ¡Es como quien le dice
antes de que te vayas, mijito, con un regalito. ¡Qué planchota, qué moñona! El árbitro se distrae con lo que está pasando ahí al pie del ring, va a atacar Guerrero. Y la lucha todavía va, no se ha terminado. El titular sorprendió al retador y lo va a rematar. ¡Árbitro, quítese en el medio! ¿Qué es esto? ¡Parece Cristian! ¡No, no! Ataca Guerrero y el árbitro lo vio. ¡Infragrante! Oh. ¡RBD! ¡Es Kim! ¡Cambiado para SmackDown, como les expliqué! ¡Ataca Cristian! Y Guerrero finalmente se desploma sobre la lona en el ring y aparece más gente de Raw ahora. Y están atacando a uno que hasta hace unos momentos pertenecía a Raw, a RBD. Pero ahora aparece el ejército en pleno de SmackDown. Esto es tremendo. Los de SmackDown han venido a humillar a Raw en su propio programa. El caos rodea el ring y dentro de él ataca el campeón Guerrero al retador Triple H y lo tiene arrinconado. ¡Toma! Esa lucha ya terminó. Lo que sí prosigue es el odio entre todos, adentro y afuera del ring. Ahora veo más camisetas azules hacia de SmackDown que rojas de Raw. Es una paliza lo que le está dando SmackDown a Raw. Y lo que está sucediendo aquí es un verdadero caos. Y para remate aparece Kane. Un hombre que no se casa con nadie. Pero vimos al Big Show de SmackDown que viene por allá también. Como pueden observar, Kane no tiene camiseta de ningún color. Pero está atacando los de SmackDown. Yo creo que a todo que se le atraviese. ¡Wow! ¡Qué lío! Flair se asusta cuando ve que viene Big Show y aparece Stone Cold Steve Austin. Como en un pueblo del oeste en películas de vaquero. Cuando hay caos, llega el alguacil con la caballería. ¡Sálvese quien pueda! ¡Fuego, fuego! ¡Sushi llama a los bomberos! Bueno, caóticamente está llegando a su término este programa histórico de Raw. Y recuerden, todavía hasta las 12 de la medianoche pueden haber cambios en ambas marcas. Este fue el día que cambió la carrera definitivamente de muchas superestrellas. A nombre de Carlitos, les habló Hugo, que la pasen bien. ¡Oh!